Hola a todos y todas, bienvenidas a esta penúltima ya sesión de Theme Fest con un título muy sugerente, Refactorizando el género, que además se le ocurrió a una de las participantes en esta sesión. Mi nombre es Carol Romero, soy parte del equipo de CIDIM y hoy queremos contaros un experimento que hemos puesto en marcha este año que se llama DecidimFemDev. FEM de Female, Dev de Developer, y es un programa de becas que lo que pretende es promocionar, promover, facilitar la presencia y la participación de programadoras mujeres y personas de género no binario en la comunidad de desarrollo de Decidim. Conmigo están algunas de las protagonistas de este programa que nos van a contar cómo ha sido su experiencia. Pero vamos a hablar también de algunas de las ideas que surgen a partir de esta iniciativa y que podrían ser pues, una evolución de la misma, ¿no? Entonces, bueno, antes de presentaros a las compañeras, yo creo que está bien que os dé un poco de contexto de cuál fue la motivación de que promoviéramos activamente este programa, ¿no? Creo que muchos de las que nos estáis viendo, ay, perdón, se me ha olvidado decir que a lo mejor, bueno, espero que tengamos tiempo para al final de esta sesión de tener también un poco de interacción con las que nos estáis viendo. Así que si durante la conversación os surgen comentarios o preguntas, por favor dejádnoslas en la sección de comentarios de la sesión y después intentaremos también pues leerlas y responderlas. Entonces, lo que estaba diciendo es que está bien daros un poco de contexto de cuál fue un poco la motivación de poner en marcha este programa. Sabéis que desde Decidim hemos venido haciendo una serie de seminarios de investigación que pretenden ser como espacios de reflexión y de cruce de conocimientos sobre temas que atraviesan el proyecto de Decidim. Y en 2019, allá por el 8M, pues hicimos un lab sobre feminismos, donde queríamos abordar un análisis de Decidim con una perspectiva feminista, ¿no? Entonces, invitamos a varias ponentes que nos dieron su mirada y su aproximación desde los diferentes feminismos y en la parte de debate posterior quedó bastante claro que Decidim suspendía ya no en la mirada, sino en la presencia del género que no fuera masculino en las diferentes capas del proyecto, ¿no? Entonces, como teníamos bastantes retos, y ya os digo que en las diferentes dimensiones, no solamente en la parte del código, pero al final el código es un poco la base, ¿no? Es la fábrica donde estamos construyendo la plataforma y sabemos que los códigos heredan los sesgos de quien los programan, pensamos que era un buen comienzo empezar por explorar, por experimentar en cómo sería una base de contribuidoras al código más diversa. En este sentido, lo que hicimos fue ponernos en contacto con Digital Fems, que es una organización que, entre otras muchas cosas, apoyan la presencia de mujeres en ámbitos tecnológicos. Y tenemos con nosotras a su capitana, que es Thais Ruiz de Alda. Hola, Thais, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Te pediría, Thais, que nos cuentes para empezar un poco pues, quién eres, qué es lo que estáis haciendo en Digital Fems y que nos cuentes también un poco la chicha de cómo ha sido este programa de Decidim FemDevs, todo lo que hemos estado haciendo este año. Sí, yo encantada. Es que de repente estoy poniendo caretos raros porque acabo de ver que tengo 35% de batería y no sé por qué no carga la electricidad. Así que, pero bueno, pues muchas gracias, Carol, por la intro. Yo aquí soy una Hermes, una Hermesa, mejor dicho, ¿no? Una transportadora de un mensaje que lo encima y lo que nos interesa en esta sesión, yo creo, es que nos hablen Ali y Vera, que están allá bueno, a mi derecha, para que nos expliquen cuál ha sido su experiencia. Pero simplemente voy a contextualizar un poco y voy a compartir una presentación, ¿vale? Para explicar, a ver si lo podemos hacer bien esto rápidamente y no enrollarme mucho, ¿vale? Ya sé que no se ve del todo bien, pero intentaré pasarlo lo más mejor posible, que son los problemas del directo.
Entonces, solamente explicaros que lo que intentamos hacer desde Digital Femmes y Decidim, fue sentarnos y decir, oye, sabemos que el mundo del desarrollo de software hay una brecha de género súper patente. Ahora no he traído aquí gráficos ni data facts con gráficos de cómo en determinadas comunidades open source la presencia es del 90% para abajo, o sea, hay muy pocas mujeres. Y si realmente estamos pensando en cómo crear una comunidad tecnopolítica inclusiva, que si estamos pensando en crear sistemas democráticos, lo que no se puede es no contar con todo el mundo que pueda aportar, todos los agentes, todas las agentas, pues empezamos a pensar, a visibilizar cómo podríamos atraer ese talento femenino que hay en los entornos de creación de código, que lo hacen igual o mejor que los hombres, y romper ese sesgo que hay, ¿no? Ese bias que dicen los ingleses. Porque ya sabemos que a partir de los 5 años las niñas se creen que son menos inteligentes. Si vamos a los datos que tenemos de Barcelona, pues veíamos que hay la formación profesional, solo el 6% de las que cursan los estudios lo hacen, son mujeres. O las matrículas universitarias, donde solo el 18% de las que se matriculan en carreras de ingeniería informática son mujeres, o incluso las mujeres que trabajan en el sector TIC de la ciudad, ¿no? Los datos son muy bajos. Entonces, pues nos negamos y dijimos, pues vamos a trabajar en un plan, nos curramos un plan de desarrollo de inclusión de género en Decidim y definimos un montón de acciones, ¿no? Y dijimos, bueno, pues esto es un plan muy ambicioso, vamos a empezar por la primera de todas, que es la de las becas. Vamos a crear un sistema de becas. Hicimos una llamada a la acción, hicimos una llamada a la comunidad en redes sociales, básicamente todo orgánico, sin tener que invertir en publicidad, sino utilizando el boca a boca. Y se presentaron 18 candidatas a esa primera beca. Hicimos 18 entrevistas y también hicimos algún tipo de testing utilizando herramientas de testing online, porque lo que queríamos era incorporar gente, incorporar coders a la comunidad, pero que tuvieran algún tipo de conocimiento previo, ¿vale?, del framework de Ruby on Rails y de Ruby. Y lo bueno ha sido que este año volvimos a hacer una segunda call y se presentaron el doble, un poquito más que el doble, uy, de candidatas, y volvimos a hacer también un montonazo de entrevistas para decidir cómo podíamos generar esa mejor combinación. En total ha habido 4 candidatas cuatro coders que han estado durante 20 semanas en total acompañadas, ¿vale?, por todo un procedimiento que hemos seguido de mentoría técnica, de reuniones semanales, hemos intentado hacer buddy mentoring, hemos creado como una política de cómo debería de funcionar, o sea, una política interna, un policy interno de cómo tiene que ser esa beca, hemos dado los dineritos, hemos intentado que se genere un entorno de pair programming entre las desarrolladoras y también en la primera call, porque la segunda no han terminado todavía, terminan la semana que viene, hemos creado un sistema de feedback, ¿no?, con una retrospectiva para aprender todo lo que se puede mejorar en las siguientes ediciones. Y nada, yo aquí casi que he ido al grano Mariano, a ver si puedo quitarme esto de aquí y hacerlo rápido y dejar de compartir la pantalla. Y nada, y paso la palabra a mis compis, porque ellas son las que han pasado por este proceso y las que nos tienen que explicar cómo han vivido un poco la incorporación de código con perspectiva, dijéramos, de mujer feminista y activista, seguramente, en Decidim. Paso palabra. Venga, pues vamos con Vera, Vera Rochman, que fue una de las participantes de la primera edición del programa Decidim Fender. Vera, bienvenida. Cuéntanos un poco quién eres, cómo fue tu experiencia. Cuéntanos un poco lo que te apetezca. Hola. Bueno, pues yo quería hablar sobre todo de cómo, qué cosas me aportó esta beca, que considero muy valiosas en un entorno de desarrollo. Para empezar, el hecho de que se creara un espacio seguro, ¿no?, para personas que normalmente no,
cuentan con ciertas desventajas en entornos en los que la presencia principal es masculina. Y el crear esos grupos, esa filosofía también que Thais ha fomentado mucho, de que vamos a hablar de todo lo que nos pasa, de todas las dudas que tenemos, que estamos acostumbradas a infravalorarnos un montón, ¿no? Y poder compartir esas inquietudes ya hace que sea un entorno en el que poder adquirir nuevas habilidades de una manera mucho más placentera. Y por otra parte, disfruto un montón de las sesiones de pair programming, que es algo que también, te hace ver el código de otra manera, ¿no? Siempre estar programando con otra persona, y más si sois dos personas nuevas a un código tan complejo como es Decidim, pues eso, tener una compañera que está ahí pasando por lo mismo, es muy guay. Por otra parte, también el poder familiarizarme con todo lo que es Decidim y todos sus procedimientos y metodologías que tiene, en un entorno fuera de lo profesional, donde es más relajado, ¿no? Porque no tienes la presión, tienes otro tipo de presión. También hizo que contribuyó a que fuese un espacio seguro en el que poder profundizar en Decidim. Y también me parece muy interesante haber podido participar en la primera edición de esto, ya que me encanta siempre aportar feedback y creo que fue como construimos bastante entre todas unas bases que van a seguir ampliándose, espero, y seguir perfeccionando esta idea, ¿no? que está cobrando forma, y me ilusiona un montón formar parte de esto. Así que nada, agradeceros a todas las que me habéis dado esta oportunidad y espero seguir formando parte del programa de una manera u otra. Gracias, Vera. Me quedo con algunas de las ideas que has dicho para comentarlas después. Vamos a hablar ahora con Alejandra González, porque en la segunda edición del Decidim FemDevs ya nos liamos la manta a la cabeza y saltamos ya a lo internacional. Y tenemos a Ali con nosotras, que se está conectando desde las intempestivas horas de madrugada allí en Ciudad de México. Hola Ali, buenas madrugadas, es que no sé ni cómo saludarte. ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo lo has visto tú. Muchas gracias. Pues sí, primero gracias a Decidim por tomar esta apuesta. Yo sé que no es fácil aceptar que un programa que es tan importante como esto sea con una cuestión de cambio de horario. Espero que la experiencia haya sido buena. Para mí fue buena porque me obligó a levantarme temprano todos los días. Entonces, eso ya es gané. Pues yo primero quiero platicar sobre como mi experiencia llegando a Decidim y lo que significó para mí este programa. Yo el año pasado, en enero, instalé la instancia de Decidim que ahora usa Ciudad de México. Lo instalé como, pues no es mi trabajo ser desarrolladora, yo llevo la agenda de gobierno abierto acá, pero pues no sé, se dio la oportunidad, identifiqué el software y lo instalé. Y ya a año y medio de estarlo usando y de conocer a la comunidad, el año pasado tuve oportunidad de conocerlos, me di cuenta que quería contribuir, pero la dinámica era difícil meterse. Uno, por el cambio de horario, y dos, creo que sí tiene que ver algo. Creo que los hombres y las mujeres tenemos como rasgos distintos de carácter y traemos cosas distintas a la mesa, ¿no? Entonces, a veces los hombres en desarrollo suelen ser muy como, entran a un repositorio, ven la documentación y empiezan a aportar. Y siento que las mujeres probablemente somos más así como de conversar y de encontrar como la parte así de que alguien se siente
contigo y poder hacer cosas juntos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de espacios seguros, a mí me gusta ser muy concreta con los conceptos. O sea, cuando hablo de espacios seguros, para mí significó que por fin alguien a quien yo le sentía confianza, que en este caso fue Iván Verges, el mentor, pudiera sentarse conmigo y despejarme dudas, ¿no? Y para mí hizo eso toda la diferencia. O sea, con este programa, yo por primera vez me convertí en contribuidora de software. Simplemente porque alguien me explicó la lógica, y suena muy tonto, pero me explicó la lógica de apuntar localmente a una librería que tienes para estar probando y contribuyendo, y luego hacer los cambios ahí y empujar ese cambio. O sea, como que ese cambio de... Que literalmente fue un cambio que Iván me explicó en 5 minutos, era todo lo que yo necesitaba para poder contribuir, pero nadie se había sentado a explicármelo y yo, por lo que sea, no había llegado a esa conclusión. Pero, o sea, siento que a veces solo falta eso, ¿no? Solo falta cerrar una pincita con alguien para que esa persona pueda integrarse al ecosistema de contribución. Y bueno, tengo muchas cosas que platicamos con Thais, con Caro, con Vera, con las otras participantes, y justo estamos viendo cómo hacer esta parte como más humana de la comunidad, y creo que eso es lo que quizá podemos traer a la mesa. Entonces, nada, esperando que esto siga y siga, y de verdad, gracias a este programa, tienen en mí a una contribuidora de largo plazo. Wow. Jo, ahora me estoy emocionando, ¿eh? Mira que lo hemos hablado veces, pero ahora escuchándoos me emociono porque realmente me doy cuenta del valor que tiene todo esto, ¿no? Mira, para hablar de algunas de las ideas que nosotras hemos estado compartiendo y que queríamos compartir hoy con el resto, me gustaría poner encima de la mesa este, que lo habéis comentado además las tres, esta doble intersección de dos ejes, ¿no? Tenemos por un lado el eje de género, pero tenemos también el eje del expertise, de la experiencia. Y es muy interesante porque al final la experiencia también marca brechas, también genera asimetrías en las relaciones de poder en cualquier comunidad, esto no solamente en el ámbito tecnológico. Entonces, cuando el otro día hablábamos de, bueno, podríamos generar a partir de ahora un espacio de trabajo continuo con las personas que ya han estado en el programa, pero a lo mejor con otras también que se quieran sumar, poniendo también el acento en eso, ¿no? O sea, como en la peli esa que se dice no es país para viejos, pues creo que podemos afirmar que Decidim no es plataforma para newbies y no es que nos guste especialmente, pero es así. Entonces, me parece muy importante apuntar y poner en valor esa primera entrada, que es verdad que además del hecho de ser mujeres o de simplemente de no ser hombres y tener que entrar a una comunidad sin saber muy bien cómo te van a recibir, pues el tema del expertise es importante, ¿no? No sé cómo lo veis. Vera. Sí. Mira, te has desmuteado. Sí, sí. No, que me parece también una barrera muy grande de entrada. Y bueno, por eso también, hablando de esto, hemos estado explorando qué nuevos canales se pueden generar para solventar, ¿no? Para reducir esta gran barrera que hay cuando entras a Decidim y quieres contribuir al código y te encuentras con el Leviatán. Entonces, bueno, una de las ideas que han surgido es crear un servidor en Discord, que es una herramienta que se usa sobre todo en entornos de gaming, que permite, como Slack, tener varios canales de texto agrupados en un mismo, para una misma organización, y además algo que Slack no tiene, que es canales de voz, que permiten, sin concertar previamente un encuentro, bueno, conectarte con voz y con vídeo si quieres, con las personas que estén ahí. Tú puedes ver la lista de usuarios y eso a mí me parecía que era una manera de generar también un poco de calor comunitario, que es algo que he hecho en falta de Decidim, ¿no? Que hay
es frío en algunas cosas. Está el canal de Gitter también, de Decidim, pero es muy técnico y normalmente con cosas avanzadas que para una persona que acaba de entrar puede generarle bastante pánico. y no sé si queréis aportar algo. Yo quería decir dos cosas, que una que se me había olvidado que la ha dicho Ali, que está relacionada también con el proceso de aprendizaje, que es que en este programa, ¿no?, de mentoring, o sea, de becas, hemos contado con un mentor técnico, que es Iván, que no lo había mencionado y solo faltaría, ¿no? Y es a raíz de esta relación con el proceso de mentoría, ¿no?, donde de alguna manera hemos llegado a lo que está diciendo lo que ha dicho Ali y lo que dice Vera, ¿no? Que es, ¿y si creamos un espacio donde nosotras podamos estar más cómodas preguntándonos dudas, etcétera, etcétera, para seguir contribuyendo al código, ¿no? Porque, Carol, tú igual tienes el dato más clarinete, que es desde que hemos iniciado este programa, ¿no? Decíamos que había incrementado el número de aportaciones, ¿no?, o de PRs subidas a Decidim, entonces, por parte de mujeres, quiero decir, ¿no? Entonces, es como que parece que se ha reavivado un fuego, unas ganas de aportar, ¿no?, de aportar por parte de coders de género femenino o no binario, y entonces, oye, continuemos con esta saga y creemos más espacios seguros donde nosotras podamos preguntarnos entre nosotras sin tener miedo a pifiarla, para entendernos, ¿no?, dudas. Entonces, a propósito de ello, ver abierto este canal en este server tan molón, que si no habéis entrado es la pera limonera, ¿no? Mola todo. Y luego, no sé, tenemos un canal también de Telegram donde pues nos hacemos pregunticas y nos preguntamos qué tal vamos y compartimos URLs de cosas. Así que sería guay también si luego lo podemos volcar en los comments de la plataforma, ¿no?, de esta sesión, para poder, no sé, si alguien está interesado, pues que pregunte y nos metemos todas ahí y somos más en la cuchipanda. ¿Eh, Ali? Sí, sí, claro. Luego vamos a compartir, porque es verdad que esto lo hemos compartido hasta ahora como internamente, lo vamos a compartir con el resto de la comunidad. Y me parece también que una de las ideas que se desprenden de esto y que el otro día vimos la luz, ¿no?, cuando estábamos en la charla, o al menos yo la vi, que es el tema de diversificar como la base de contribuidoras a Decidim desde el punto de vista de con la motivación con la que contribuyen, ¿no? Y me explico, o sea, el 99% de contribuidores que tenemos ahora mismo en el proyecto son contribuidores que les pagan por hacerlo y no lo juzgo en absoluto, y probablemente eso ha hecho también que Decidim pues sea un software potente y haya crecido como ha crecido, ¿no? Pero es verdad que, pues, hablando de un proyecto de software libre, pues siempre tienes esa ilusión de que haya también, se genere una cierta comunidad de gente que tiene ganas de contribuir. Pues a lo mejor en este caso es por la motivación de aprender, puede ser, ¿no? Que el hecho de tener, de querer sumergirte y entender la arquitectura de Decidim, pues te motive suficiente como para contribuir voluntariamente, digamos. Entonces, me parece también una de las ideas importantes, o una de las cosas que se han puesto de manifiesto a raíz de este programa, a pesar de que tampoco era como nuestra intención inicial, y me parece muy rico que también lo visibilicemos y vemos también hacia dónde llega, ¿no? Teniendo en cuenta las diferencias que siempre va a haber, obviamente, entre la gente que contribuye porque es su trabajo y la gente que contribuye porque le apetece, porque está aprendiendo, porque quiere compartir con otras, etcétera. ¿Cómo lo ves tú, Ali? Sí, pues creo que ya todos dijeron un poco sobre la barrera de entrada de la base de código, y creo, le comentaba a Carol y a Thais que siento que Decidim me está justo explotando, y que en ese sentido, para que sea escalable, la parte de comunidad es muy importante, y la parte de comunidad es esa, es son personas que a lo mejor como periféricamente fueron afectados por Decidim, o sea, tienen una instancia cerca o etcétera, les gustó el proyecto, y la idea es que esas personas
se suban a este barco de la participación, ¿no? Y vean el proyecto en sí y digan, bueno, aquí hay un espacio para contribuir, aquí hay una comunidad de personas que puedo conocer, etcétera, etcétera. Y en ese sentido creo que pues, propusimos empezar a hacer quizá eventos digitales o presenciales cuando se pueda, para ir, digamos, evangelizando, platicando o integrando más personas a la comunidad que no, que las, como que las empresas o ciudades que estamos alrededor en ese ecosistema, participemos también de su desarrollo y no solo sea una relación de esperar que el equipo central haga todo, sino pensar que el problema del software libre es justo ese. Si no se construye comunidad, el software, pues, se puede morir, ¿no? Entonces, sí es necesario, sí o sí, integrar más personas que sientan la parte humana y que se empapen de la cultura, que para mí desde fuera yo lo veía, es que esta gente en Barcelona lo que trae es una cultura de la participación, ¿no? Y así como traen una filosofía que permea el software, tiene que permear la comunidad. ¡Wow! ¡Qué grandes palabras, Ali! Creo que lo has expresado muy, muy bien. Gracias. Totalmente. Ay, creo que estás en Carol, te oímos muteada. Perdón, estaba muteada, sí. Me estaban diciendo que, claro, es que media horita nos da para lo que nos da, pero yo creo que para eso también tenemos meta de CIDIM, ¿no? Para poder seguir. Yo ahora me metería en los comentarios, podemos compartir algunas de las cosas que hemos dicho por ahí. Invitar, sabemos que hay otras programadoras que están también en la órbita del proyecto, invitarlas a si quieren sumarse a esta comunidad, que es todavía incipiente, pero que ya tiene una base bastante sólida. Y vamos viendo. Por cierto, antes de terminar, supongo, Thais, que sí que tenemos previstas más ediciones para el año que viene, ¿no? Sí, sí, estamos hablándolo y estamos mirando también, vamos a aplicar a fondos. Sí, estamos en ello. Porque hay gente que ya, o sea, que dice, bueno, no llego a esta edición, pero ya guárdame el currículum para la siguiente, por favor. O sea, que antes de convocar ya hay voluntarias y también nos queda pendiente acabar de reestructurar un poco quizá el procedimiento, incluso la formación y la mentoría, ¿no? O sea, como nos vamos reinventando, esto es un beta, ¿no? Dijéramos que ahora empezaríamos el 3.0 y sí, sí, yo me muero de ganas, la verdad. Vale, pues genial, pues nos tendréis noticias, entonces Decidim FemDevs continúa y vamos a ir viendo cómo va creciendo esta comunidad que os hemos contado hoy, el experimento en el que estamos. Vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a las tres por conectaros. Y Thais, te voy a pasar el relevo porque creo que te toca moderar a ti la siguiente sesión, que es muy chula también, que va a hablar de cómo podemos tener una internet más feminista, que buena falta nos hace. Buena falta nos hace, sí. Gracias. Venga, chicas. Gracias a todos.